Les rialles còmplices i l'alegria perenne que transmet Virginia Torrecilla es varen congelar el passat dia 14 de maig. En aquesta època en què la vida ha proposat un desafiament global, ella s'ha trobat amb un repte tan inesperat com majúscul. Yo volví a Madrid con dolor de cabeza y de cervicales. Bueno, me hicieron un taque en la cabeza, ¿no? ¿Qué pasó? Que cuando me hicieron ese taque en la cabeza me encontraron un tumor. Obviamente cuando lo vieron pensaron que no era maligno, así que era algo positivo, ¿no? Pero bueno, imaginaos pues para mí lo que era suponer tener algo así. La següent passa per a la jugadora de l'Atlètic de Madrid va ser l'ingrés a l'Hospital Universitari de Navarra per una operació a l'àrea de neurocirurgia. Creo que ha sido un éxito la operación, todos están muy contentos, sobre todo por la evolución que se está teniendo, ¿no? Creo que eso es súper importante y al final me tengo que quedar con ello. De verdad, jamás en la vida nunca hubiese imaginado que yo pudiera pasar algo así, pero ni yo ni nadie, ni familia, y me tocó. Así que quiero mandar mucha fuerza a todo el mundo, que se sale de cualquier cosa, que lo único que se necesita son ganas y fuerzas. Missatge inspirador de la futbolista de Cala Millor, que inicia el procés de recuperació amb els ànims reforçats per aconseguir la seva millor victòria. Que ya está, que ya está todo pasado, que he superado un tumor, que estoy súper contenta y que espero que esto sea el principio de lo grande, porque si antes vivía la vida, creedme que ahora viviré el doble. Una aposta total i una autèntica lliçó de vida. Virginia, la pilota t'espera.